the 90. Our podcast is all about soccer, all things soccer. Soccer has arrived in town. We are ready to party. They're classy too, man. I can wear this on a date. People who are most successful are the ones who don't just give up. We have officially partnered up with Albemarle Paper Supply. Albemarle Paper Supply services paper products within the cities of Charlotte, Concord, Greensboro, Winston-Salem, Salisbury, Morrisville, and smaller cities in between. From fiber, plastic, and foam bowls, paper towels, tissues, napkins, takeout containers, gloves, to janitorial supplies, and much, much more, Albemarle Paper is dedicated to bring you the paper goods you need. Customers can pick up products directly at Albemarle Paper's warehouse located at 735 Henson Street in Albemarle, North Carolina, or products can be delivered to you at your business doorstep. To have Kerwin Vargas, Charlotte FC's newest signing here on Top Bid 90, this is Jorge Gonzalez. Estamos muy felices de tener al nuevo jugador de Charlotte FC, Kerwin Vargas. Kerwin, how are you today? Kerwin, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Muy bien, muy bien. Ahora estoy muy bien, gracias a Dios. Bueno, contento de estar aquí con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Talk to me about how Charlotte FC came about and what made you decide that this was the right career choice for you. Cuéntame un poco sobre cómo se dio la oportunidad de venir aquí a Charlotte FC y por qué decidiste que este era el movimiento correcto para tu carrera. Bueno, si le cuento todo en una película, yo le voy a resumir aquí un poco. Ajá. Creo que Charlo fue una lesión increíble. He venido viendo el equipo cuando mi agente me habló de MLS, me dijo, oh, ¿qué tal te parece la MLS? Me puse enseguida en busca, me dijo el nombre del club, me puse en busca y es un club que viene creciendo increíble. A pesar que solo lleva pocos años, viene evolucionando mucho y creo que ha sido una lesión increíble. Creo que voy a surgir mucho como persona, como jugador. Y sé que tendremos muchos títulos ahí. Qué bueno, qué bueno. That was going to be one of my questions as well, about how much do you know about the MLS. Quería preguntarte también, lo has tocado un poco en ello, de qué tanto conoces de la liga, qué has visto de esta liga. Muchos jugadores vienen aquí y hablan mucho que es una liga muy física. ¿Qué te ha parecido tú por lo que has visto? Sí, lo poco que he visto y lo que me han comentado es que sí. Es que es una liga que es muy física, toca correr mucho, te da para pensar 2 segundos y una tiene que jugar, si no, pumba, la tienes ahí, un juego muy rápido, pensar rápido, y bueno, creo que eso me gusta eso. Qué bueno, qué bueno. Talk to me also about Miguel Ángel Ramírez and his style of play. What have you noticed from him and this team? Háblame también un poco sobre el técnico Miguel, si has hablado con él, y el estilo de juego que él implementa, que es más de posesión y ataque. Sí, bueno, lo que tengo entendido es un míster que le gusta mucho la pase de bola, le gusta mucho tener la pelota, le gusta jugar. No es tipo otros entrenadores que es tipo, se adapta a la liga, que es tipo correr, ¿no? Es un míster que le gusta jugar, le gusta mostrar el fútbol y eso me gusta mucho. Qué bueno. ¿Y has tenido oportunidad de hablar con él? No, la verdad no he tenido la oportunidad todavía de hablar con él. Okay. And then, could you describe yourself, what type of player you are? I know you seem a player to have a lot of pace and ability. Si me puedes describir un poco qué tipo de jugador es Kerwin Vargas, por lo que hemos visto, tienes velocidad, agilidad, buen toque de balón. ¿Cómo te describirías tú como jugador? No, tipo, sí, mi fuerte ahora mismo es, soy un jugador muy explosivo, un jugador en uno contra uno muy, muy fuerte, eficaz, frente a la baliza. Y bueno, esperemos a ver cómo nos vaya. Qué bueno. Qué bueno. Y esta pregunta te la voy a hacer que me la pidieron. So this next question I'm going to ask you,
is a question that a couple of Colombian friends also want to know. Quieren saber qué es tu comida favorita colombiana y también un jugador tal vez colombiano que te inspira. Bueno, mi comida favorita es pescado, arroz de coco, okay, patacón, ensalada y sopa, jugo de mora. Ok, jugo de mora. Vamos a tener que buscarte un jugo de mora aquí en Charlotte. Sí, jugador así que me inspire mucho, jugador colombiano, Manelly Torres. Ok. Es un medio que, una característica increíble. Se pierde eso de que si no tienes estatura no juegas. Es un jugador chiquitico con una calidad increíble, jugó en equipos top y creo que me inspiro bastante con él y también por las características que tiene. Le gusta jugar, le gusta hacer jugar y es el jugador que me inspira bastante. Qué bueno, qué bueno. También vi en tu perfil que tú tuviste un tiempo en Santa Marta, ¿correcto? Sí. Y el pibe de Valderrama es de ahí y es un jugador, sí, que vino aquí a la MLS y es histórico aquí. Vamos a ver tal vez tu estilo de pelo así algún día. Es que el pelo de él es más afro. Yeah, okay. Es liso. Okay. No creo que vayan a ver. Dale. Van a ver más un Juan, ¿sabes? Que tiene el pelo liso. Okay. Nice, qué bueno. Y dime what kind of message would you have to the fans here in Charlotte FC? ¿Qué mensaje le tienes tú a los aficionados aquí de Charlotte FC? Que sabemos que aquí se ha visto la popularidad del fútbol ha crecido y ha visto mucha gente también que es nueva al fútbol. Entonces, rompimos récord, no sé si has visto en la MLS de cuántas personas han estado en un estadio aquí. Bueno, lo que he visto, creo que a lo que lleva el club es impresionante la hinchada que tiene, impresionante, creo que apoyan demasiado y quiero decirle que soy muy contento de estar ahí y con ganas de darle mucha alegría. For the crown. For the crown, I love that, I love that. And then my last question to you would be, what do you hope to accomplish here in Charlotte and what are some of your goals? Y mi última pregunta que te quería hacer es, ¿qué deseas cumplir aquí en Charlotte y algunas metas que tengas? Ahora principalmente quiero llegar al equipo, adaptarme mucho y salir campeón en mi primer año con ellos. Ok, me encanta, me encanta. Mucha ambición, eso es lo que queremos, jugadores con ambición. Claro. Y sé que con la ayuda de Dios, sé que lo vamos a lograr. Muchas gracias, Kerwin. Thank you so much for spending a couple of minutes today answering a couple of questions here for some fans on Top Bin 90. Kerwin, muchas gracias por venir hoy y hablar con nosotros y con algunos fanáticos aquí de Top Bin 90. Te esperamos aquí muy pronto. ¿Sabes más o menos en cuánto tiempo llegarás aquí? Maybe your time frame to come to Charlotte. La verdad no tengo el tiempo exacto así, pero sé que muy pronto estaré con ustedes. Perfecto. Muchas gracias. Top Bin 90, our podcast is all about soccer, all things soccer. Soccer has arrived in Charlotte. We are ready to party. They're classy too, man. I can wear this on a date. People who are most successful are the ones who don't just give up